¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Estamos en nuestro principal escenario deportivo para vivir la práctica del fútbol. El complemento de la fecha número uno estaba pautado para el día de mañana. Bueno, se adelantó y hoy estamos en vivo y en directo con una programación de Artigas Televisión para lo que va a ser este gran encuentro, el clásico más añejo del fútbol de Artigas. Uruguay, San Eugenio, Uruguay. Uno viene con rodaje, uno viene con copa, el otro viene para tratar de, bueno, cumplir con la idea del entrenador lo más rápido posible, ni bien arranque el juego. Muy buenas noches a nuestro querido comentarista y amigo Omar Fonseca. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer, un gusto estar una vez más acá compartiendo fútbol, este deporte tan lindo, para el partido complemento, como lo decía el Colo, de esta fecha entre San Eugenio y Uruguay. El clásico, algunos los cargan a los de Wander diciendo que el verdadero clásico de la ciudad de Artigas, el partido más añejo de nuestro fútbol. Pero el tradicional rival ya sabemos que es Wander. Pero en esta ocasión estamos para hablar de San Eugenio y Uruguay, con la particularidad, como decía el Colo, los técnicos adentro de la cancha. Es verdad, es verdad. Interinamente está el Chelo de los Santos. Es la información que manejamos tras la salida de Revelés, tras la salida de San Eugenio también en lo que es la Copa Offi. Y Carlos El Peca Paya hace unos cuantos años que está al frente de este Uruguay, que le ha dado muchos frutos positivos, que ha terminado él y nos manifestaba teniendo que jugar porque por falta de jugadores o de falta de esa posición, ¿no? Defensa, que él lo hace muy bien, con oficio, el que fue campeón en el 2010 con la selección en ese campeonato nacional, se mantiene tras 2 años con la experiencia allí en últimas horas. Y sigue jugando, sin embargo, en un momento cuando pensábamos que iba a colgar los botines y se iba a dedicar a la dirección técnica, se fue hacia al equipo de Uruguay y jugaba, seguía jugando y entonces, por necesidad, falta de jugadores y por rendimiento también, demostró que todavía tenía para estar un par de años más dentro de la cancha. Tenemos tiempo entonces ya con las cámaras de nuestros compañeros, con un gran trabajo de Artigas Televisión aquí en la pantalla de Canal 3. Nos sigue también la gente por Facebook, nos sigue también por Vera TV en una noche que no es fría comparada a lo que vino haciendo los días anteriores, pero no da para descuidarse. Y venimos de un fin de semana que estuvo bastante bravo con respecto al frío, días helados y por suerte daban que mejoraba la temperatura. Yo esperaba un poquito más de solcito, pero no apareció mucho, pero sin dudas que está más agradable que otras tardes. Sí, es verdad. Y además da calor para el correr de esta semana, ¿no? Sí, dicen una olita de calor para el fin de semana, así que cuando nos veamos para el próximo partido, tal vez estamos de manga corta. Sí, hay que ver cómo está mi garganta con este cambio de clima, ¿no? Es jodido estos cambios de tiempo para los problemas respiratorios, complicado. Con los equipos dentro del campo de juego ya posan para la foto el capitán Raúl Romero para San Eugenio y el capitán Jesús Ribeiro para el equipo de Uruguay. Tenemos tiempo para desarrollar la oncena que va a arrancar en este caso como local el conjunto de Uruguay que decíamos va con el capitán, con el uno y en el arco Jesús Ribeiro. Una línea de cuatro para Mario Quintana, Carlos Paz, Lucas Quiñerín y Michael Teixeira. En la mitad del campo de juego lo van a dividir Iago da Cruz, Esteban La Ronda, Nicolás Castañares, Cagua González y Gary Castillo. Estos son los 11 que va a tener Carlos Paz, que bueno, va a estar dentro del campo de juego. ¿Le gusta o no le gusta? La verdad que todas las expectativas con este equipo de Uruguay, que como usted lo decía, se va a enfrentar un San Eugenio con rodaje, pero Uruguay que viene haciendo una buena pretemporada y es con los últimos detalles para llegar a este partido. Bueno, me había comido uno del 11, me había comido a Facundo Acosta, el número 18, entonces formando la oncena titular de Uruguay. El conjunto de San Eugenio, el Santo, que va también en el debut de esta divisional A, va con Facundo Zapuga al arco, una línea de fondo para Facundo Morales, el Chelo de los Santos, Raúl Romero y Alejandro El Caravana González por punta izquierda. En la mitad del campo de juego la van a dividir en contención, Walter Paz, Gastón Pérez, por afuera van a ir Eddie Neto, Guillermo Dacol, arriba Enzo Leal y el 11 goleador Cristian Fagundo. Los 11 de San Eugenio hoy como entrenador interino, el Chelo de los Santos. Y la verdad que este equipo de San Eugenio, le voy a decir que es uno de los mejores planteles del fútbol de Artigas. Sin duda que tuvo un mal pie ahí en la Copa quedando eliminado, pero sin duda que el técnico, si sigue el Chelo, va a tener para echar mano y armar un buen equipo dentro de la cancha. Y tiene una ventaja importante, no menos importante, el rodaje, el trajinar de la Copa. Nos adherimos al minuto de silencio.
Muy bien, cumplido el minuto de silencio. Entonces la gente aplaude aquí en el palco oficial. Lentamente la gente se va arrimando aquí en nuestro principal escenario deportivo para vivir el desarrollo del complemento de la fecha número 1. Ya vamos a ir repasando después los resultados. El domingo se vio en la pantalla de Canal 3 un gran partido entre Pirata y Progreso. Terminaron en 2 tantos por bando. Vamos a ver qué pasa, qué sucede con el clásico más añejo del fútbol de Artigas. Mesa servida para que mueva hacia atrás el goleador Fagundes para que arranque y se cierre la primera fecha del fútbol de Primera División. Ahí sí, está pronto entonces para mover atrás el 11. Hace sonar el silbato el árbitro y arranca el complemento de la fecha número 1 aquí en el Matías González. Juegan San Eugenio Uruguay, Uruguay San Eugenio. Tocando la pelota hacia atrás domina Raúl Romero. Amaga jugar hacia adentro. Va saliendo con el pelotazo largo. Romero buscaba al medio, marcaba a Iago. La pelota viene hacia atrás. Va dominando la pelota el conjunto de Uruguay por punta derecha. Atacando la pelota por aquel sector, buscaba el conjunto de Uruguay. La pelota se va por el afuera. Lentamente la pelota. Allá va la pelota, falta. Dice que no el árbitro Gonzalo Viera. Intenta salir San Eugenio. Recupera la pelota Uruguay, mete el centro, pelota dentro del área. El arquero se apuga con los puños en la ronda, en el rebote, la durmió en el pecho. El pelado va y había posición adelantada. Mano, mano, entiende el árbitro Gonzalo Viera cuando estaba al acecho Esteban la ronda, la dormía en el pecho. Ya se perfilaba para el remate. Ahí va saliendo el Chelo, tocando la pelota para Gastón. Gastón Pérez presiona la ronda, zafa bien la marca el 8. Ahí va Gastón, emprende velocidad. Cruza la mitad del campo de juego, va a tocar hacia la izquierda para el Caravana González. Se apoya de primera con el tanque Leal. Leal engancha, sale bien. El 9 de frente al arco, con panorama completo, la adelantó. Marcó bien Lucas. Le queda la pelota a Caguá González. Va González con velocidad, la puntearon. El rebote puede estar el primero en zona de tiro. Va a enganchar, se acomodó. Demoró mucho para definir. Llegaba por punta derecha solo y sin marca. El conjunto de Uruguay respondió rápido. Y en la primera jugada dentro del área es para el equipo de Uruguay con una muy buena contra, pero que termina resolviendo mal porque tenía 2 compañeros que llegaban al segundo palo solos. Neto, por punta derecha, en corto tiene para dar gol, prefiere irse por afuera, llegó a la raya, hay peligro por el medio. Cortó bien Lucas, cortó Lucas con lo justo, se juega de área a área, entretenido el arranque de juego, 2:20, ya tenemos acción en las dos áreas. Y decía que empezó Uruguay llegando al área de San Eugenio, pero ya le responde el equipo de San Eugenio con un muy buen ataque por el sector derecho dentro del área de la gente de Uruguay, ganando un tiro de esquina. Tiro de esquina que lo va a tomar por el sector derecho Guillermo Dacol en el ángulo del talud de los autos y la tribuna. El 10 para pegarle con golpe de pierna derecha, busca el primero San Eugenio. El centro que viene pasado al segundo palo, cargaron, el rebote, gol. ¡Gol! El árbitro está cobrando mano. De Cristian Fagundes o de Romero, no puedo observar bien. En definitiva, le damos la derecha al árbitro que estaba cerca de la jugada. Y el árbitro muy cerca y el reclamo, no existió el reclamo por la gente de San Eugenio. Así que le vamos a dar la mano derecha a nuestro árbitro. En vivo y en directo desde nuestro principal escenario deportivo, ataca Uruguay. Quiere prender velocidad por punta derecha. La pared hacia el medio. Buscaba Caguán. Le va quedando el rebote para que domine ahora Castillo. Emiliano va jugando en corto. La pelota viene al remate. La pelota pica y pasa por el poste derecho. Allí enganchó de la punta al medio. Se la dio Castillo. Dominó, enganchó Castañare. Se tuvo confianza. Pasó cerca del arco de Zapuga. Y el equipo de Uruguay que se anima porque mete 3 jugadores arriba y uno de ellos el peligrosísimo Emiliano Castillo, que recorta gente hacia el medio y con un muy buen remate que pasa muy cerca del arco de San Eugenio. Qué lindo arranque de partido, ¿eh? Qué lindo arranque de partido, pisaron las áreas, ya hubo remate de afuera, hubo un gol anulado, esto pinta lindo. Sale el Chelo de los Santos, buscan esto. La duerme en el pecho en 2 tiempos. El 22 toca hacia el medio para Fagundes. Pivoteó buscando a Neto a espaldas de Michael Teixeira. Neto por el cuerpo. Micha gana bien la posición del balón. Quiere salir. Presiona a Gastón Pérez. Era válido el intento de Gastón.
no logra el éxito de quedarse con la pelota, pero la presión de San Eugenio, que ahora tiene el mando, por ejemplo, de Fabiano Mazzini. Ahí está para cubrir en la zona del banco de suplente. Está Mazzini supliendo esa necesidad porque el Chelo no puede estar en los dos lados. Estamos llegando a 4 minutos con 30 aquí en el Matías González. No hay goles en el complemento de la fecha número 1. Aquí están jugando para cerrar la fecha que arrancó el fin de semana, el sábado en el camping, el domingo en el Matías González. Y hoy se cierra con este encuentro, con el clásico, nada más ni nada menos que el clásico más añejo del fútbol de Artigas. Qué prestigio jugar este partido, ¿eh? Tanto Uruguay como San Eugenio, un partido que marca historia en lo que es el fútbol, en lo que son las instituciones. Mirá qué linda pelota para Castañares, dominó Castañares, llegó, emprendió velocidad, se puso bien, con oficio, con profesionalidad Romero, para poner el cuerpo, desestabilizar y hacer que Castañares perdiera el dominio del balón. Y a tener un poquito de cuidado la gente del fondo de San Eugenio, porque Nicolás Castañares es un jugador muy rápido y van a tener que marcarlo de arriba. Y esta vez el cierre fue muy bueno. En el vértice del área menor va jugando Zapuga, la pelota para Romero. Allá quiere salir Romero. El capitán juega en corto para el Caravana González, se equivoca, presiona Castañares. La pelota rebota en González, va a hacer saque de árbol por punta derecha, tres cuarta cancha, cruzando la mitad del campo de juego. Y va a corresponder al conjunto de Uruguay. Y ya observamos un cambio en la gente de San Eugenio saliendo desde el fondo, tocando los saques de arco. Hay que ver también cómo impacta esto de la Copa en San Eugenio, que se tiene que enfocar. Mirá el Chelo, se equivocó, después se recupera bien. En dos tiempos la fue a buscar la ronda, qué peligro para dejársela. Esa pelota al 14, pero se recuperó bien el Chelo. Por suerte le cabeció, le quedó alta y se pudo recuperar. Lo que tú decías del bajón que generalmente sucede después de un cuadro quedar eliminado de un torneo como el de la Copa, generalmente pasa a los equipos de nuestra ciudad. Vamos a ver cómo responde el equipo santo. Ahí viene pelota larga por el sector izquierdo del Caravana González. Ganó Castañares, movedizo por momentos el 31. Sale del fondo Romero con el pelotazo largo. La va a buscar Neto con el pecho, buscando a quién, a Dacol. Pero primero llega Micha Teixeira para poner las piernas por delante del número 10 y tirar el balón hacia el saque de árbol. Lateral que lo va a tomar San Eugenio por punta derecha en casi 7 minutos del primer tiempo. Y si hablamos de los condimentos que tiene el fútbol, tenemos el bajón que puede llegar a pasar a San Eugenio, que ojalá que no le pase, pero técnico que debuta no pierde, dicen. Y está el Chelo debutando hoy. Muy bien, en primera, ¿no? Porque ha debutado seguramente el fin de semana en juveniles. Claro, claro, ya con todas las categorías de base del equipo de San Eugenio. Juveniles que se preparan en materia de selecciones sub-14 y sub-15 con Nicolás Miranda y con Martín Núñez, encargados técnicos de ambas categorías. Un campeonato juvenil que arrancó, tuvo goles y muchos, 12-0, 8-0, 6-0. Por ahí han caminado la fecha número 1 del fútbol juvenil sub-15. Busca San Eugenio dentro del área, busca Maleal. Ya lo viene en el fondo para sacar la pelota lejos el conjunto de Uruguay. Pelota pica, no puede controlar Castañares, se pierde afuera. Lateral que va a corresponder ahora a San Eugenio. Toca la pelota y recibe el Caravana González. Hacia el medio, balón para Fagundes. Notable gesto técnico para dejársela a Gastón Pérez, que va jugando con Neto. Lo va a encarar a Teixeira, va a venir el remate. ¡El remate de Neto! La pelota no logra el efecto que creo quería darle Neto, que termina teniendo una buena intención y una mala ejecución. La intención era muy buena y estoy seguro que lo que buscaba era meter un tres dedos, que nunca le entraron, nunca le encontró la rosca a esa pelota y se fue cercana, pero bien controlada para el arco de la gente de Uruguay. Llevamos 8 minutos de buen partido, aquí en el arranque del primer tiempo entre San Eugenio y Uruguay. Agradecer a la gente de Antel que estuvo por acá solucionando también un problemita que había con la ruta, con el wifi, realmente trabajando fuera del horario. Acá falta y acá es tarjeta, ¿eh? Acá es falta y acá meritaba tarjeta. Romero perdió el dominio del balón. No sé usted, ¿qué opina? No, es una falta típica de tarjeta amarilla que debería haber decretado el árbitro, porque ya lo pasaba el jugador y fue directamente a agarrarlo de la camiseta. Así que lo perdonó a Romero. Sube Carlos Paz para buscar por arriba, sube la ronda.
También está, por supuesto, que Emiliano Castillo. Allí va a subir también Lucas, el número 21. El tiro libre lo va a tomar el 11. Lo va a tomar Caguá González. Busca Uruguay el primero del partido. Por arriba, ataca Uruguay. Se defiende San Eugenio. Va a venir el centro, la orden del árbitro. Casi 10. Ahí viene el centro, pasado al segundo palo. Cargaron arriba, la va a buscar. Si metía de derecha, tenía más posibilidades de ejecutar la chilena. Qué lindo gesto técnico por parte de quién. Cuando no, Emiliano Castillo allí, el depredador del área. Y lo marcaron muy bien en primera pelota, pero la segunda pelota que queda alta. Se olvidaron de seguir la pelota y Emiliano continuó la jugada, pero como pocas veces le pegó mal, le ejecutó mal esa chilena. Ahí va saliendo del fondo ahora el Chelo de los Santos. Va saliendo en largo el pelotazo, buscando a Neto. Marcaba Teixeira de atrás, pedía falta, dice que no. La pellizcó Morales, de primera jugaba, pero larga la pelota. Sin destino por parte del número 5, Walter Paz. El lateral lo va a hacer Michael Teixeira para el conjunto de Uruguay. Allá viene el saque de Obol, pelota que viene para la ronda, ganaba Morales con golpe de cabeza. La pelota vuelve a salir afuera, lateral nuevamente para el conjunto de Uruguay. ¿Cuándo juega San Miguel? San Miguel, tiene todo pronto. Un saludo a toda la gente de San Miguel, que hoy también estaremos confraternizando una comida, un asadito allí en la sede y aprontando el partido del domingo. Perfecto, muy bien, mucha suerte para el domingo. Arrancó Neto, se la dejó para el tanque, Leal, Leal, Leal y el arquero allí tapó bien el poste, era la única opción que tenía Leal para el remate. Neto pedía por adentro, no sé si llegaba, por eso en esta oportunidad creo que definió bien Leal, hizo la lógica el arquero. Demostrando su potencial, su velocidad, ganando en velocidad y encontrando el remate. Muy bien Leal y reclamaba a Norsay que no había por nada. Persiste el peligro, viene el centro, busca San Eugenio, pasada al segundo palo, va a cargar Romero, ganó el clon de la ronda con golpe de cabeza, la pone adentro Neto de nuevo para Gastón que estaba inhabilitado, el revoleo de banderín, ya no valía absolutamente nada, va a ser saque desde el fondo y va a corresponder a Uruguay. Y muy bien por el línea porque estaba en Orsay Gastón, bien decretada el tiro libre para la gente de Uruguay. Para la gente que se engancha, recordemos que estamos jugando el complemento de la fecha número 1, pero ya tenemos pautada la fecha número 2 que va a arrancar el sábado, donde el encamping del Zorrilla Garzón va a enfrentar a Bellavista. Partido que va a 13:30, qué lindo partido, ¿eh? Allí en el camping. 15:30 van a jugar Wanderers Peñarol. Actividad de la segunda fecha, el sábado, allí en el camping. El taco de Gastón, Dacol, quiso jugar con Neto que se había ido al vacío buscando velocidad. Teixeira con el saque largo, buscando a Castañares, allí buscaba el número 11 González, en definitiva sale esa puga del fondo. Gana Carlos Paz con golpe de cabeza, pero también hacia atrás, buscaba en la mitad del campo de juego Iago da Cruz. Estaba todo invalidado, el árbitro decreta la falta y el tiro libre va a corresponder a Uruguay. Aprovechamos y seguimos con el complemento del domingo, segunda fecha, donde va a arrancar en el estadio 11:30, tempranito Progreso Uruguay, 13:45 San Eugenio Zorrilla y 15:45 Pirata San Miguel, su equipo, ¿eh? Va a estar jugando el domingo, como usted bien lo decía, con Pirata. Qué lindo partido, formando otro clásico de barrio, ¿no? Y lindo partido, clásico de barrio, a ver, ojalá que los tres puntos sean para la gente de San Miguel. Ahí está Lucas, tirando la pelota hacia arriba, ganó Morales con golpe de cabeza. Allá viene la pelota al sector del número 30, Mario Quintana, que domina por punta derecha. Mete el pelotazo largo. Buscaba a González, pero sale atento para quedarse con la pelota el arquero Facundo Zapuga. González, jugando la pelota para Walter Paz. Toca para Romero, presiona Uruguay. Se equivoca en la entrega el conjunto Santo. Bueno, recupera la pelota ahora porque el que se equivocaba también era Uruguay. Ahí va por punta izquierda el conjunto de San Eugenio. Mete pelota larga para Leal que va a llegar habilitado, pero no llega habilitado para dominar la pelota. Se molesta aquí por abajo. Mazzini no encuentra elaborar el fútbol el equipo Santo. Y el equipo Santo está intentando de jugar un poquito más al fútbol de lo que se lo veía viendo en la Copa.
intentando tocar, pero no, aún no es claro dentro del área. Y al equipo del Uruguay lo que le está faltando, está salteando la línea, está faltando, no le está llegando la pelota a la ronda, que puede ser a un jugador más creativo para que le llegue mejor la pelota a Castañares, a Castillo. Ahí está el comentario de Omar Fonseca, nuestro comentarista, en esta jornada de miércoles por la noche aquí en el estadio Matías González, estadio que va a tener el fútbol de la Primera División Amateur el sábado, hora 16, también por la pantalla de Canal 3, Artigas Televisión, un gran trabajo de la producción, Va a estar con el partido entre Artigas SAT, Villa Española. Ahí viene Dacol, el centro que viene para Fagundes, no la fue a buscar arriba Fagundes, Cabeció de abajo, un poco suave, facilitando la intervención del arquero Rivero, que la dejó corta, la recuperó Leal, el tanque, a ver si se anima. El tanque va jugando en corto, no había destino de pase, sale del fondo, Teixeira, el pecho del Caravana González, por el cuerpo, el Caravana González, fue en una, fue en dos, el árbitro en la primera cobraba la falta y el tiro libre va a ser para Uruguay. Bajó un poco el partido, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que empezaron a 2.20 los dos equipos con ida y vuelta, así en realidad no, sin ser profundo, cercano al área, pero unida y vuelta intentando jugar al fútbol con mucha velocidad. Es normal que con el pasar de los minutos bajen un poquito las revoluciones. En la jugada anterior me gustaron mucho los movimientos de Guillermo Acol, que de un lado al otro buscó la pelota, la tocó un compañero, la fue a buscar, se mostró por el costado y hasta terminó en un centro peligroso que Fagundes no resolvió de la mejor manera, pero está ahí siempre peligroso. Dos delanteros de lujo, uno en cada equipo, ¿verdad? Tal cual. Y los dos zurdos, que te pueden definir de derecha también. Buscaba la ronda, ganaba Castillo. Allí la robó y el arquero en dos tiempos, después de haberla agarrado, la perdía. Intenta ahora sí el pelotazo largo por parte de esa Puga, buscando a Neto que se caía, vendiendo la falta, la compró el árbitro, el tiro libre que va a corresponder a San Eugenio, sale rápido, para mí la pelota estaba en movimiento, la tiene Dacol, filtró la pelota para Neto, llegó, hay peligro por el medio, excelente, notable, rápido y ágil, llegó Jesús Ribeiro para cortar el pase al medio. Y llega rápido y atento el golero, el muy buen golero de la gente de Uruguay, haciendo lo que tiene que hacer, y es difícil ganarle un mano a mano a Edi Neto, pero esta vez fue a favor del golero y gana un tiro de esquina la gente de San Eugenio. Ahí va a venir Dacol nuevamente con la pegada, el centro va a venir dentro del área, busca San Eugenio por arriba, se defiende Uruguay, el centro largo de Dacol al segundo palo, cargaron, la pelota termina rebotando en la ronda, lleva el tiro de esquina desde el otro lado, dice el árbitro del encuentro, Gonzalo Viera. Tenemos tiempo para la selfie. Tiro de esquina en esta oportunidad. Lo va a tomar San Eugenio nuevamente. Leal va a venir con el centro. Queda el 10. Queda Dacol en el rebote. Carga todo San Eugenio. Arriba se defiende Uruguay. Allí el árbitro va tomando posición para decretar la orden del tiro de esquina. Estamos llegando a 17 minutos. El centro que viene. Ganó Carlos Paz en el primer palo. La va a buscar Dacol. Le quedó Walter, mordida la pelota, la tira adentro. Romero jugando para Walter, llegó Paz. ¡Qué lindo centro de Paz al segundo palo! ¡Oh! ¡Qué atajadón del arquero! Se quedó dormida con la pelota, Castillo la bajó. Atrás para Iago, va hacia atrás. Walter lo tocó de atrás, se entiende el árbitro. La falta fue sobre Castañares y el tiro libre va a corresponder a Uruguay. Y Uruguay le juega de igual a igual al equipo de San Eugenio. La verdad que viene desarrollándose un partido parejo entre los dos equipos y es obligado ahora a Walter Paz en cometer una falta, un empujoncito desde atrás. Está marcando el estilo de juego del árbitro. Se ve que estos cortes de atrás no va a sancionar con tarjeta amarilla. Esperemos que lo haga para los dos lados después. Muy bien. No aplicó la anterior, tampoco la aplicó en esta. Aparentemente, bueno, va a llevar ese criterio. El tiro libre lo va a tomar el 11. González busca ahora Uruguay por arriba. El primero del partido, 19 minutos clavados de este primer tiempo. Advertencia por parte del árbitro para con alguno. Allá viene González, pasada al segundo palo, lo va a buscar Lucas. Sale del fondo San Eugenio. El balón va a los pies
El número 30, Mario Quintana, levanta vista dentro del área, mete el centro, queda corto. La recuperó Lucas de Moura, enganchó notablemente el zurdo, la pinchó muy fuerte, sin destino. Tiene que salir el arquero, la pelota se pierde afuera y va a ser saque de arco para el Santo. En corto para el Chelo, más en corto para Morales. Enganchó, falta. Dejó seguir el árbitro, la tiene la ronda. Esteban, en zona de tiro. Ay, le ha anunciado el pase. Adivinó el Caravana González, le quedó igual a Castañares, que tocó atrás. De primera jugaba Facundo Castillo. Quiso tirar un lujito. La pelota rebota, le adivinaron bien la intención. Ahí la tiene Gastón. Pérez domina, le cometen falta. Y hay tiro libre y va a corresponder a San Eugenio. Ahí la va a acomodar Gastón Pérez. Estamos en vivo y en directo por el cierre de la fecha número 1. Aquí en el Matías González dividen honores. San Eugenio Uruguay falta. Conseguir el árbitro. Ahí la va a buscar por acá el sector derecho. Prendiendo velocidad, la perdía en definitiva Nicolás Castañares. La pelota la tiene Walter Paz, presiona la ronda. Le quedó a Castañares, no hubo nada, dijo el árbitro. Castañares buscando la habilitación. Llegó mal. Castañares ahora sí con la ronda. Está Castillo en el segundo poste. La ronda levanta el centro. La pelota pica. Morales va ganando con golpe de cabeza. Recupera Dacol. Engancha la pisa. Bien por Dacol. Elude bien la marca de Castillo. Marca bien Teixeira. Tocando la pelota. La dejó pasar, pero no llegaba. González. Pelota para Cristian Fagundes. A ver si llega Fagundes. Puso el cuerpo. Lucas también. Cubrió la pelota allí el grandote, la tiró afuera. Exige bien Cristian en esta. Exige bien y también pone bien el cuerpo el defensa de Uruguay. Una dividida que se va a repetir varias veces en el partido. Esta vez fue a favor del jugador de Uruguay. Dacol se engolosinó, la perdió el 10, la recuperó Iago. Hizo el taco, la pelota viene por punta izquierda. Ahora quiere salir el conjunto de Uruguay. Están excediéndose con el traslado de la pelota. La tiene Gastón, quiso filtrarla. Era buena la intención, no fue buena la ejecución. Termina siendo saque de arco y va a corresponder a Uruguay. Partido muy intenso que se ve ahora dos jugadores de Uruguay, uno tirado al piso y otro agachado. No sé si fue un ahogo o producto de algún choque normal del partido. Bueno, ahí van a llamar a la sanidad de Uruguay para atender al futbolista Caguá González, que lentamente se va recuperando. Hay un dolor, un golpe, perdón, ahí en la zona abdominal, ¿no? Sí, se ve que fue fruto del forcejeo anterior con el jugador de San Eugenio. También está marcada la fecha número 3 del fútbol femenino, donde Uruguay va a jugar ante Zorrilla en cancha de Independencia. Mañana es 18, ¿no? Mañana, 14:30 por la tarde y 16:30 en cancha de Independencia. Progreso va a jugar ante Independencia, fecha libre en el fútbol femenino, campeonato sub-14 para Misiones. Toda la información está en nuestro Instagram de Gol a Gol, ¿eh? Toda la información del ámbito local. Allá va saliendo el conjunto de Uruguay con Lucas. Mete tres dedos para buscar a la ronda. Gana con golpe de cabeza. En el fondo San Eugenio ahora pasando la mitad del campo de juego con Dacol. Enganchó, buscó compañía, no aparece nadie. Roba la pelota para jugar Caguá González. Lucha, aplica la ventaja al árbitro, la tiene Castillo. Llega la ronda por el segundo palo, lo vio Castillo. La tiró adentro, buscando allí al número 18. Enganchó a Costa, la dejó corta, buscando a la ronda. Ganó bien el Caravana González y sale del fondo para San Eugenio. Estamos llegando a 23 minutos con 30. Cruza la mitad del campo de juego por izquierda el Santo. Allá está Leal. Uy, se movió hacia adentro para recibir la pelota Leal. Y el pase fue hacia donde estaba él en primera instancia. El Chelo gana con golpe de cabeza. Neto, de primera al medio. ¿Para quién? Para Leal. Leal enganchó y la perdió. Pelota vuelve a ser de San Eugenio. La domina Pérez. Pérez va jugando el balón para Neto. Neto para Leal. Casi se pasa de largo Leal. Dominó el tanque. La metió dentro. Y si la deja pasar Fagunde. Llegaba Dacol. Pero como todo goleador la quiso ir a buscar arriba. Y lo sorprendió. Lo que pasa es que el centro fue muy fuerte. Y la agarró atrasado. Y nunca vio. Creo que nunca vio a su compañero que entraba. Se ve muy fuerte. No fue tan preciso el centro. Puso como pudo la cabeza.
en vivo y en directo con una producción de Canal 3 Artigas Televisión desde nuestro máximo escenario deportivo, viviendo el final de la fecha número 1, el cierre de la jornada 1 del fútbol de Primera División. Ahí domina y engancha notablemente el 31, el 31 es Castañares. Ahora se engolosinó y la perdió. Pérez va jugando la pelota para Leal. A ver qué hace el tanque. Hizo el cambio de ritmo, se fue por izquierda. Llegó a la raya de fondo, va a meter el centro. Trabó bien Lucas, allí con lo justo, leyendo bien la jugada. Ahora el tiro de esquina. A todos a Eugenio arriba en busca del primero. Y una vez más, llegada por el lado de Leal, que se mueve por ese costado sobre el sector izquierdo y es muy rápido en velocidad. Pero el jugador, conociendo lo que iba a hacer Leal, que le había tirado larga, leyó la jugada y cerró a tiempo. Ahí va a venir el tiro de esquina, busca a San Eugenio el primero, estamos llegando a 25. El centro al primer poste, la pelota rebota, el arquero que sale y después termina quedándose sin nada. ¡Gol! Pérez. ¡Gol! De San Eugenio, Gastón Pérez. Gastón Pérez, la incertidumbre dentro del área. Primero la agarró el arquero, después la dejó pasar y allí estaba, en el vértice del área menor, para pellizcarla. Como un goleador, Pérez recibió la pelota y de puntín la mandó al fondo de la red. Está ganando San Eugenio. En 26 del primer tiempo, Pérez, el autor de la conquista. Y no se terminaba de entender porque no se terminaba la jugada luego del centro. Quedó ahí boyando la pelota y Pérez no dio la oportunidad y la mandó guardar. Gol de Gastón Pérez. Una jugada rarísima. La pelota quedó viva en todo momento y fue a aparecer ahí, delante de los pies de Pérez, que como un delantero se puso la 9 y abrió el score. Aquí en el Matías González aparece antes de los 30. El primero del partido, San Eugenio está ganando 1-0. Y es momento de ponerse lindo el partido, porque sin duda un gol cambia un partido, se va a abrir, va a haber más espacios, más oportunidades y se va a poner más de ida y vuelta. Bueno, yo creo que acá el error es de el número 18, Facundo Acosta, ¿no? Porque primero lo quiere sacar al jugador, después quiere jugar rápido cuando aparentemente ya estaba pedida la barrera, ¿no? Un desespero innecesario, va perdiendo su equipo, tiene que pensar con un poquito más de inteligencia y sacar provecho de esta falta. Se terminó llevando la tarjeta amarilla él y Dacol, bien. Los dos, uno para cada lado. Excelente, amarilla para Dacol y amarilla para Acosta en San Eugenio y Uruguay, los actores de esta acción dentro del campo de juego. Este forcejeo, este entredicho de palabras. Mirá cómo hace el humo en el cuerpo de los jugadores, ¿eh? Se ve que ha bajado la temperatura y los jugadores están con el cuerpo muy caliente. Ahí viene el centro, busca la cruz. El centro va a cargar la ronda, el arquero con el rebote. ¡Puede estar! La pelota viene hacia atrás, Castañares. Buscó, insistió Uruguay. Pasó cerca, pero se mantiene el cero en el arco de Zapuga. Y bueno, Uruguay demostrando que no se va a quedar conforme, como es lógico, que su equipo va perdiendo. Adelanta un poquito sus líneas para incomodar a la gente de San Eugenio. Que el golero ahora va lentamente a buscar la pelota. ¿Cómo puede hacerlo? Porque se fue afuera y no tiene la obligación de ir corriendo a buscarla. ¡28 minutos! Deme un pantallazo de lo que va del partido. ¿Es justo o no es justo? Recuerde que está ganando San Eugenio 1-0. Y a mí me parece que el partido estaba de ida y vuelta para los dos, sin tener muchos pesos en las áreas, pero al repetir 4 o 5 córneres a favor de San Eugenio, eso ya denotaba quién estaba atacando un poquito más. Y el que ataca a San Eugenio, Dacol, ¿para qué? Para Fagundes. Fagundes larga para el tanque. Leal, qué linda pelota para Dacol. Y el arquero atento, ágil, sale muy bien Jesús Ribeiro, demostrando muy buenas condiciones. El arquero de Uruguay mete el pelotazo largo, lo va a buscar la ronda, gana el Caravana González. Domina la pelota Gastón Pérez, habilitado, va a llegar Neto. Hay peligro por el medio, enganchó Neto, la tocó hacia atrás, Dacol, ¡cling! El palo le negó el gol a Dacol, la agarró con la vena. Acompañaba la pelota allí el arquero, pero el poste le nega el gol a 10. Muy buena jugada del equipo de San Eugenio, que después del gol ya tuvo su segunda jugada. Linda, con chance, clara de gol. Fue muy preciso el tiro, faltó por centímetros para que no fuera gol de Guillermo Dacol.
Sale Uruguay que va rápidamente en busca del empate. Se puso lindo de nuevo el partido. Agarró ritmo de juego. Ataca Uruguay. Hay peligro por el medio. Enganchó notablemente González para un lado. González para el otro. Levantó la vista. Se puso de frente abajo con el cuerpo. La tiró al segundo palo Castillo. El rebote puede estar. Busca Quintana. La levantó y ya había mano. Había mano de Quintana, dice el árbitro. Qué linda jugada de González, ¿eh? En una baldosa. Se amacó para un lado. Se amacó para el otro. Se amacó para un lado, se amacó para el otro, muy bien, pero ahí ya quiso seguir amacándose y cuando ya no sabía lo que hacía, volvió a amacar y ganar y sacó un lindo centro a su compañero. Capaz que si hacía en la primera tenía un poco más de efectividad, ¿no? Yo creo que con la primera y remataba o un pase iba a ser mucho más efectivo. Por acá una falta que reclama tarjeta amarilla. El árbitro, bueno, sale del borbollón para evitar alguna que otra discusión. Carlos Paz lo va a buscar al árbitro, porque claro, San Eugenio inmediatamente reclamó falta para tarjeta en la falta sobre la col. Y fue falta, el árbitro cobró, después no sé qué querían seguir reclamando, bien cobrado por el árbitro. Uruguay tiene que dedicarse a jugar, que lo estaba haciendo y muy bien, que no se dedique a pelear, que se dedique a jugar, que tiene con qué. Ahí está la pelota que va siendo jugada para el Caravana González. Viene hacia el sector derecho, Leal. González amaga jugar hacia atrás, la pisa, la pierde, recupera Uruguay en zona de ataque, viene para Castillo, marcó bien el Chelo de los Santos en última instancia con un rezongo también. Y creo que González se equivoca tirando una chiquita, una jugada, un enganche, intentando un caño en esa zona de la cancha. No es conveniente hacerlo, ahí podría haber jugado más fácil, un pase hacia el costado o intentar otra cosa. El que intenta es Uruguay, intenta el empate. ¿Qué pasó? El árbitro hizo sonar el silbato. No, en definitiva es tiro de esquina. Pensé que había cobrado, que había hecho mal el saque. Centro para Uruguay que busca con Castillo, con la ronda, con Lucas y Carlos Paz, por supuesto, por arriba el empate. Se defiende San Eugenio. 31 con 35. Va a abrir el centro. Allá da la orden el árbitro. El centro cerrado. La ronda. La pelota le termina rebotando a la ronda, ¿eh? Correcto el árbitro. Bien. Un muy buen centro que podía haber conectado la ronda, no sé, le roba la pelota o le pega más en la espalda que en la cabeza porque la marca no era lo suficientemente buena. Y sigue llegando el equipo de Uruguay tratando de intentar llegar al empate. Ya pasamos la media hora de este primer tiempo aquí en el Matías González por el cierre de la fecha 1 del fútbol de Primera División. Está ganando el Santo, está ganando San Eugenio 1-0 el gol. Lo hizo Gastón Pérez en el minuto 25, después que la pelota vibró dentro del área, le quedó servida al 8 que se vistió de 9. Falta sobre Neto y amarilla para Teixeira. Le contó las faltas el árbitro. Bueno, si cobre, le da la amarilla por reiteración, lo entiendo el árbitro, pero también hubo otras faltas parecidas que fueron a favor del equipo de Uruguay y no amonestó. Pero si fue por reiteración, le doy la mano derecha. Ahí el árbitro está anotando la cartulina amarilla en esta ocasión, la segunda en Uruguay. Michael Teixeira y Facundo Acosta, San Eugenio está amonestado, número 10 de Acol. Va a jugar el 5, Walter Paz. Dámela, dice el Chelo. No, yo te la doy. En definitiva, ninguno de los dos. Ahí va Walter, mete el pelotazo largo. El golpe de cabeza de Dacol, la encontró Fagunde, giró, marcó. Allí en zona, viene en última línea, la perdió Leal, la enganchó, se durmió Leal para atacar la pelota. Recupera la pelota el número 18, Facundo Acosta. Toca en corto la pelota para Quintana. Quintana metía pelota hacia el medio. Saque lateral que va a corresponder a Uruguay. Allá va Quintana para efectuar el outball. Balón que va a cruzar la mitad del campo de juego en casi 34. Pelotazo largo, venía por parte de Acosta. Ahí viene Morales a la marca. Gana bien el número 11. Se apoya atrás ahora con el Chelo, que mira que no llegue nadie. Dámela, dice Gastón, el autor del gol. Domina, pisa bien Gastón, falta. Sobre Gastón, el árbitro dice que no, recupera Uruguay. Es momento de atacar. No es efectivo, Uruguay le está costando ese último pase cuando San Eugenio ya no es la primera vez que se equivoca en ese sector del campo de juego.
Intenta Uruguay, las intenciones son buenas, pero falta efectividad en el pase. A ver si logran la efectividad en esta. Uruguay va, la adelantó Gato Pérez. Pelota rebota en el árbitro y el balón era de Uruguay, ¿eh? Pero una vez más pasado lo que tú decías, Colo lo agarra un jugador de Uruguay, quería sacarse dos o tres hombres de arriba y no logra sacarse ni siquiera uno. Por suerte esta vez fue que termina cobrando falta. No, una pelota dividida va a sacar con reanudar el juego con un pique a favor de la gente. Sí, de San pero Eugenio. Acá la pelota iba a dirección la de Uruguay. La tenía el jugador de Uruguay, es exacto, verdad. Creo que se la va a dar a San Eugenio, pero para que se la devuelva, ¿no? Y suponemos que sí. Sí, pero creo que lo correcto sería dársela a dominio de Uruguay, porque acá el Chelo le va a pegar un puntapié hacia arriba. No, terminó siendo de San Eugenio nomás. Sí. Jugada para analizar. ¡Fagundes! Excelente, Ribeiro cae contra el poste izquierdo. Fagundes no quiso saber de nada. La dejaron ahí, giró con el arco entre ceja y ceja. Respondió notablemente el 1 de Uruguay. Increíblemente la saca el golero de Uruguay, pero también muy bien Fagundes sacando ese remate de media vuelta desde muy lejos y reaccionó muy bien Ribeiro. Bueno, acá creo que hay amonestación para Carlos Paz, que debe estar reclamando lo que vimos nosotros, ¿no? Que la pelota era del dominio de Uruguay. Sí, yo digo que es nosotros, eso lo que está... por lo menos lo que vi yo. Lo que vimos nosotros, comparto su comentario. Me parece que Carlos Paz también es técnico, jugador, experiente, debe tranquilizar al equipo, que se puso un poco nervioso todo el equipo de Uruguay luego de tomar el gol. Ahí viene el centro para San Eugenio. Dacol con la pegada, la orden del árbitro. Ahí está Dacol, mete el centro, el primer palo, ganó Teixeira. Con golpe de cabeza el balón le va quedando a Castillo. Emiliano giró, el arquero estaba adelantado. Emiliano quiso buscar a González, pero el que ganó era el Caravana González. Pelota larga para Dacol que está en offside. La va a dominar allí Teixeira. Va a jugar en corto con Diago. Diago la pisó para Teixeira. Mete pase largo, Teixeira gana el chelo. Con golpe de cabeza a ver si llega Gastón. No va a llegar, 36-20. Estamos ya cerca de los 40, está ganando el Santo 1-0. Y Uruguay intenta entrarle por el medio. Me parece que podría una alternativa más, entrar por las bandas, por los costados, porque por adentro está muy cerrado el equipo de San Eugenio. Teixeira con golpe de cabeza. Ahora Pérez, Dacol, Pérez. Pelota larga para Neto. De primera al medio para Dacol. Dacol para Neto. Neto va a llegar por el medio. Está Leal. A la pasada Dacol. Hay peligro por el medio. Puede estar el arquero. El arquero fenomenal. Estupendo. Leyendo notablemente la jugada allí. El arquero Jesús Ribeiro para defender su arco. Estaba cerca San Eugenio, pero estaba atento. El arquero ataca Uruguay. No hubo nada, dijo el árbitro. El balón va a morir en las manos de Zapuga. Y me parece que San Eugenio va mostrando que está más cerca del segundo. El golero de Uruguay se está transformando en figura de su equipo. Y San Eugenio está con madurez, está manejando el equipo, el partido. Muy bien. Allí el árbitro tuvo que detener la jugada porque estaba Castillo sentido. Castillo gesticulaba una posible falta sobre él, le mostraba al árbitro su posición del cuerpo, y el árbitro va a terminar dejando la pelota para que juegue en su campo el conjunto de San Eugenio, que en definitiva era el que tenía el dominio del balón. En esta oportunidad, si estamos de acuerdo con lo que está haciendo el árbitro, era la pelota a favor del equipo de San Eugenio, por eso le da la oportunidad para el lado de San Eugenio. 38 es el tiempo de juego y el marcador indica que San Eugenio está ganando desde el minuto 27, con gol de Pérez 1-0 y va en busca del segundo. Fagundes, pelota que viene para González, por el cuerpo, cubre bien el 11, va contramano, enganchó, dominó, zafó bien la marca, González salió de uno, salió de dos, se engolosinó, la perdió, pero la fue a buscar, la recuperó González, habilitado Castillo o no, habilitado Castillo o no, sí, habilitado, pero no pudo habilitarse en el enganche Castillo. Y así domina Zapuga para San Eugenio. En posición muy dudosa entraba Castillo. No tenemos hoy la posibilidad del replay para analizarlas acá. Le diría que fue dudoso si estaba habilitado o no. Busca la ronda. Con el cuerpo gana bien Morales. La pelota le va quedando a Pérez. Pérez la va cambiando de derecha a izquierda. Balón viene para Dacol. Va la marca Quintana. Dacol lo vio pasar al Caravana González, pero marca bien Castañares. Tocaba al medio, adivinó bien la intención. El conjunto de San Eugenio que va en busca del segundo. Dacol, filtro para Leal y puede estar. La tiró atrás. ¡Listo! La sacó justito. La sacó justito. Llegó allí Iago da Cruz cuando buscaba al 22. Quedaba expuesto en el fondo San Eugenio. Estaba atento el 5. Muy buena llegada por la gente del equipo de San Eugenio que sigue buscando el segundo gol.
gente se hace sentir, eso nos gusta. La gente viene, apoya, alienta por su equipo. Miércoles a la noche, 15 horas pasan de la hora 20 de la noche. Estamos con una transmisión en vivo del cierre de la fecha número 1. Ventaja parcial de San Eugenio, que quiere irse al descanso con uno más porque tiene un tiro libre por punta derecha en un córner corto donde pueden entrar el Caravana González o Guillermo Dacol. Queda solo arriba para Uruguay Castillo. Tiro libre que lo va a tomar González, perfilado. Esta pelota indudablemente va a meter una palabra parábola directo al arco de Ribeiro. Poca carrera de González. Allí en el vértice del área menor está Gastón Pérez para peinarla. Se va a adelantar González, la orden del árbitro. ¡Ahí viene González! Pasó por todos, ¿eh? Pasó por todos, no la tocó nadie, fue a morir allá en el segundo poste. Pasó el peligro para Uruguay. Y González haciendo lo que sabe hacer, pegando muy buenos tiros libres. La pelota fue muy linda, no la supo aprovechar la delantera de San Eugenio porque pasó todo el área tranquilamente y no hubo ni uno ni del otro cuadro tocaron esa pelota. Sale del fondo. Uruguay ahora buscando la pelota. Quintana por punta derecha va cruzando la mitad del campo de juego. Pelota larga para Castañares. Va a encarar la marca de Romero. La metió adentro. Va sacando la pelota el Chelo. Buscaba la pelota el tanque, pero ya estaba fuera del campo de juego. El lateral lo va a tomar el conjunto de Uruguay. Pelota allá atrás. Centro que viene dentro del área buscando Esteban la ronda. Dominó la ronda, enganchó, la levantó, la marca para Romero. Bien Romero. Con oficio le ganó la posición. Pelota que viene allá atrás ahora para Costa. Jugó para Castillo. Quiso girar, lo marcaron bien a Castillo. No le dieron oportunidad todavía para poder definir de manera clara al 10. Dacol. Juega en corto. Teixeira, mordida de nada. Pelota la recupera. Gastón Pérez jugando con Fagundes. La tiene Carlos Paz. Juega pelota hacia el medio para Castañares. Enganchó. Se la dejó en corto. El balón venía para Acosta. Acosta va jugando para Castañares. Castañares va jugando la pelota para el Peca Paz. Pelotazo largo del Peca. Pelotazo era un pase extraordinario de Carlos Paz. Buscando a Quintana. Bueno, le faltó oficio para tirar el centro al número 30. La tiene Pérez. Domina el autor del gol. O con Romero. Romero va jugando la pelota para el Caravana González. Que va dominando por punta izquierda 42. Inexorablemente se bajará el telón de este primer acto. Viene para Leal. De primera para el Caravana González. Hay peligro por el medio. Puede estar el segundo. Busca San Eugenio. El centro que viene. Ganó Lucas de Moura con golpe de cabeza. Dacol jugando la pelota para Morales. Observa Morales. El remate. ¡Gol! ¡Morales! ¡Gol! ¡De San Eugenio! ¡Gol de San Eugenio Morales! Se animó el juvenil, apuntó, engatilló, sacó el disparo. La pelota cruzó por entre las piernas, dándole mayor dificultad a Ribeiro, que se vio sorprendido por la velocidad del balón. La pelota pica, lo sorprende y de esta manera Morales deja el gol para San Eugenio. San Eugenio 2-0. Bueno, si había un equipo en la cancha que se estaba mereciendo un golcito más, era el equipo de San Eugenio, que no paraba de atacar, haciendo lo más lógico y lo que siempre hay que hacer en el fútbol, tocando la pelota, abriendo la cancha y mandando centro al área. Haciendo eso llega y merecía el equipo de San Eugenio este segundo gol, pero ahora en este rebote era de muy lejos, nunca pensé que Morales le iba a prender desde ahí y me parece que eso es lo que sorprendió a Ribeiro. Aparte una pierna en el camino que no logra tocar la pelota y la velocidad, ¿no? Termina picando la pelota y agarrando más velocidad. Y sumándole que debe estar húmeda esa cancha, se le complicó en ese sentido. Nunca esperó el remate. Bien por Morales que se animó, ¿no? Exacto. Este juvenil que no es fácil a veces rodeado de otros compañeros con más experiencia, agarrar esa pelota desde tan lejos, tomar la decisión y pegarle al arco. Son esas cosas también, capaz que si se le iba lejos, más que uno le iba a reclamar y sin embargo terminó siendo gol. Creo que la gente de Uruguay lo que equivoca al tener es jugadores experimentados, como La Ronda, por ejemplo, no es un jugador para ponerlo a correr, sino es más para que se tire un poquito atrás y buscar un poco de fútbol, que elabore un poquito él y que no sea él el encargado de correr y no pasa por él la pelota.
La tiene Walter Paz, la levantó, balón que toma más altitud que longitud. Se la dejó servida a Fagundes Quintana. El remate de Fagundes, el cañonazo, desvía y en esta oportunidad sí controla Jesús Ribeiro. Se va a bajar el telón de este primer acto. 44 con 34. Domina la mitad del campo de juego Acosta. Va jugando en corto. Allí Facundo. Para Castañares. El 31 domina. Lo vio pasar a Tellero. Un pase muy arriesgado, muy comprometido. Gana bien Morales. Jugando para Fagundes. Fagundes de memoria va viendo que Neto va por punta derecha. Pero llega antes Thiago, aunque un poco dormido. Ahí la tiene el Peca Paz, la hace rebotar. En Eddie Neto va a encarar la marca del Peca. Encaró, se falta. Falta del Peca Paz, dice el árbitro asistente. Creo que es Carlos Paz, ¿no? El Cayo Paz. Sí, es Carlos Paz. Que hace lo que tiene que hacer. Fue una faltita, pero la vio y tiene que avisarle al juez. Creo que los dos, el VAR y el lateral del equipo Uruguay, fueron displicentes a esa pelota. Eddie Neto ya la daba por perdida. Fue como por ir. Gana la pelota, después sale Carlos Paz y le vuelve a ganar la pelota Eddie Neto. Muy bien por Neto, que fue en busca de esa pelota. Y ahora en el borde del área, por el costado, tiene una nueva oportunidad el equipo de San Eugenio. Y le puede costar un tercer gol, ¿no? Que sería liquidado. Sí, sí, diría que se pondría muy complicado para la gente de Uruguay. Ahí va a venir San Eugenio de nuevo. Está el Carabana González para pegarle con golpe de pierna izquierda. Ahí viene el centro pasado al segundo palo. No cargó nadie, la pelota se va lejos, desviada. En 45, quiero mandar un saludo a Lalo González, ¿eh? Dice que mañana juegan en la cancha de San Eugenio, seguramente el clásico San Eugenio Wanderers en juveniles. Está siguiendo nuestra transmisión, bueno, le mando un besote grande, hizo 5 goles el otro día, Domina Costa, juega en corto para Iago. Dornelles va jugando en corto nuevamente para Costa. Marca de atrás bien Dacol y el árbitro hace sonar el silbato. Baja el telón de este primer acto. El final aquí en el Matías González. Ventaja parcial de San Eugenio 2, Uruguay 0. Un partido que en principio se estudiaron los dos, atacaron para un lado, atacaron para el otro, saltearon líneas, pero llegaban sin profundidad y de a poquito el equipo de San Eugenio se fue adueñando del partido y más con la cuando llega su gol a través de Gastón Pérez, se le abrió un poquito el partido y en este momento el equipo de Uruguay, en vez de seguir jugando al fútbol, se dedicó un poquito a pelear, un poquito a ensuciar el partido y la gente de San Eugenio aprovechó y fue en busca del segundo gol. Morales se animó, apuntó de lejos y golazo bien merecido para este chico del club San Eugenio. De esta manera entonces se baja el telón de este primer acto aquí en la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión, con la ventaja parcial a zona de vestuarios del Santo, que pegó primero y está ganando 2-0. Pausa y enseguida estamos con el desarrollo del tiempo complementario.